Bien, como le comentamos antes de irnos a la pausa comercial, continúa con nosotros el señor Marco Antonio Valenzuela. Y bueno, hablando sobre la Fundación Emprende con Futuro, señor Marco Antonio, platíquenos por último, ¿cuál es la manera en la que se puede uno contactar a alguien interesado a esta fundación? Para, pues sabemos que el día hasta este 2013, pues los apoyos ya fueron entregados, ya están destinados, pero pues con la esperanza del próximo año poder accesar a uno de ellos. Sí, hombre, ojalá y tengamos muy buenas noticias el próximo año para que los jóvenes pues puedan acceder, ¿no?, a un apoyo estudiantil. Ahí en este ejercicio nos encontramos de situaciones realmente increíbles, ¿no?, e injustas de cierta manera, porque por alguna razón había un par de estudiantes que ya prácticamente los habían dejado por un lado por la falta del pago de la colegiatura, o sea, de la inscripción, pues, del semestre. Entonces dices, pues realmente no es una cantidad tan exorbitante como para que no se pueda o no haya forma de que alguien les diga, está bien, yo te ayudo esta vez, ¿no? Entonces vimos que hay situaciones de esa naturaleza que realmente pues sí le mueven a uno las fibras del corazón, el ver que no haya pues manera de que alguien los apoye. Afortunadamente pues la fundación nos percatamos de esa situación y logramos salvarle el semestre a ese estudiante, ¿no? Y pues nos da mucho gusto hacerlo, porque pues eso deja una enorme satisfacción en todos sentidos. La página donde se pueden dirigir es el portal www.fundacionemprendecf.org. Es Emprende, la voy a decir por su nombre completo, es Fundación Emprende con Futuro, y nada más con Futuro está abreviado. Ese es el nombre de la página, y lo demás es .org. Ahí pueden accesar, ahí hay contactos a quien contactar, vaya, y números telefónicos. Pues ahí tienen ustedes, jóvenes interesados, por supuesto, para continuar sus estudios. Ya ustedes están escuchando, la Fundación Emprende con Futuro, pues por supuesto estará pues analizando cada caso en particular. Pero sabemos que también Marco Antonio Valenzuela, fuera de la Fundación Emprende con Futuro, ya nos los comentaba, tiene un interés por impulsar a la juventud y muy específicamente al deporte. Sí, volvemos, ¿no? ¿Por qué la juventud? Bueno, porque ahí está cifrada la esperanza de todo México, de nuestro país. Y yo creo que el deporte es una forma también de encauzar a los jóvenes por el buen sendero, ¿no? Y por ello, en nuestra empresa hemos nosotros adoptado algunos equipos deportivos, como es en el caso del voleibol, en el básquetbol, creo que traemos también en fútbol, en box, ¿cómo se dice?, en físico-culturismo, etcétera. Hemos desplegado una actividad muy fuerte en este año y esperamos poder continuarla también en los años venideros, porque también es la misma situación, son jóvenes que enfrentan situación económica precaria, y pues creo que está a nuestro alcance darles un apoyo para que ellos puedan continuar pues en la carrera que llevan. Y yo creo que de esa manera también nos es muy gratificante estar descubriendo que hay talentos que tienen un enorme potencial aquí en Nogales, ¿no?, en todas esas ramas que menciono, ¿no? Yo creo que si nos vamos más allá, pues hay diferentes disciplinas, como fuera el béisbol, por ejemplo, que ahí no tenemos nada, pero igual algún día, y sí tenemos un equipo de softball, ya recordé, sí, porque algunos de estos muchachos pues son colaboradores nuestros o colaboran con algunos de nuestros clientes. Entonces, de esa manera, pues los estamos nosotros apoyando, ¿no?, cuando tocan puertas, y creo que pues ha sido de mucho beneficio para ellos, ¿no?, y para nosotros de una enorme satisfacción. Bueno, y para esto, bueno, desde que han pues sobresalido estos jóvenes deportistas, el canal de las noticias siempre ha seguido precisamente pues sus triunfos, sus esfuerzos, muy especialmente nuestros compañeros de Siete Deportes, por eso nos acompaña nuestro compañero Juan Brito, y pues gracias, Juan, por estar con nosotros. Platícanos un poco lo que es, a través de Canal 7 y Siete Deportes, continuar con este
Ok, muy buenos días a todos. Pues sí, Mabal también ha aportado mucha ayuda al deporte. Han destacado, como lo había comentado el señor Marco Antonio, en el box, también en el atletismo, que por cierto mañana parten a Sinaloa, donde la vez pasada en Tijuana, en el maratón de Tijuana, Cándido Ayala, pues le ganó, bueno, fue el único mexicano que llegó detrás de los kenianos, ¿no? Después de 5 kenianos llegó Cándido Ayala, es de Navojoa, pero pues aquí vive en Nogales y es apoyado obviamente por Mabal. Y la noticia, hablando de deporte a nivel nacional, pues es que México sí va a ir al mundial, pero en el básquetbol, ¿no? Ya ve que pues la selección mexicana no ha podido conseguir su calificación, pues en el básquetbol sí lo logró, ayer a ganarle a Puerto Rico, un rival muy difícil, por una canasta, y pues es algo histórico, ¿no? Después de 4 décadas de que México no aparecía en este ambiente en el básquetbol, pues ayer lo logró, es algo histórico. Y ahí está un nogalense, Paco Cruz, no estuvo con la selección, pero estuvo con la preselección antes de ir a este premundial en Venezuela. Y pues a lo que dice el señor Marco Antonio es cierto, hay mucho talento aquí en Nogales y la prueba está de Paco Cruz, que desafortunadamente no fue con la selección, pero estuvo con la preselección, ¿no? Y Omar Quintero obviamente pues ya ha dejado ahí algo, una historia, ha dejado su huella, un nogalense, pues que él obtuvo la medalla de plata en los Panamericanos en Guadalajara 2011, ¿no? Y pues no sé si no tengan algún inconveniente y vamos a… Sí, vamos a presentar los deportes. Patrocinados obviamente por Mabal, así, ¿no? Así es, y por supuesto agradecerle su presencia el día de hoy con nosotros e invitarlo para próximamente. Las puertas siempre están abiertas aquí en el canal de Gracias por aquí, le vamos a tomar la palabra y por aquí andaremos cuando tengamos alguna otra buena noticia que compartir con el público tan amable que los vemos pues a ustedes con mucha frecuencia. Muchísimas gracias, señor Marco Antonio Valenzuela. Vamos a los deportes.